Los ríos son afluentes naturales de agua que emergen de un caudal y que casi siempre desembocan en el mar, lagos u otros ríos. Por su gran utilidad para el hombre, fueron sitios estratégicos junto a los cuales establecer poblaciones a lo largo de la historia. Pero estas estructuras geográficas pueden poseer, además, propiedades que realmente embellecen el planeta Tierra y que son objeto de verdadera admiración para todos aquellos que logran divisarlos alguna vez en la vida. Y es por esto que en este vídeo os mostraré los 10 ríos que no creerás que existen. Río Tarim. El río Tarim es un importante río de Asia Central que da nombre a la gran cuenca del Tarim, una cuenca endorreica localizada en el borde norte de la meseta del Tíbet, siendo poco profundo y no navegable. Este espectacular río se forma por la confluencia de los ríos Aksu y Yarkand y fluye en dirección este bordeando el desierto de Taklamakan. Su cuenca es el hogar de casi 10 millones de personas y dispone de importantes yacimientos de petróleo y gas natural. Número 9. Río Dragón Azul. El río Dragón Azul o río Odeleite está situado al sur de Portugal, cerca de la frontera con España. El revuelo tiene su origen en esta imagen, captada por un pasajero de un avión que sobrevolaba la zona. Y es que el cauce de este río portugués serpentea entre los meandros y gargantas, confiriéndole una forma similar a la de un dragón. Aunque por supuesto, dicha forma únicamente es visible desde el cielo. Número 8. Río Mekong. El río Mekong es uno de los ríos más largos y más caudalosos del mundo. Nace en el Himalaya y muere en el mar de China Meridional, recorriendo una distancia aproximada de unos 4.900 kilómetros, siendo de esta manera el río más largo del sudeste de Asia. La riqueza y el impacto que genera entre más de 100 millones de seres humanos nos dan una idea de la importancia de este río en la zona. No en vano, se llegan a pescar al año más de 1.300.000 toneladas de pescado y viven en él más de 1.200 especies de peces. Su rico caudal ha sido fundamental para que el cultivo de arroz sea otro de los sustentos de esta parte del mundo, llegando a proporcionar hasta 3 cosechas cada año. Por tanto, se puede decir que este río es el alma de Laos, ya que más de 2.000 kilómetros transcurren por este país, atravesándolo de norte a sur y dotándolo de una identidad propia. Número 7. Río Colorado. El río Colorado es un río que cruza el suroeste de los Estados Unidos y el noroeste de México, siendo su longitud de aproximadamente 2.500 kilómetros. En su curso ha formado una de las grandes maravillas de la naturaleza, al esculpir a su paso una serie de cañones en el estado de Arizona, conocidos como Gran Cañón del Colorado. El río Colorado es el principal proveedor de agua de las zonas áridas de la cuenca que recorre. En algunos casos, representa la única fuente de agua disponible. Varias presas fueron construidas en el pasado siglo con el fin de aprovechar los recursos que el agua representa. Es impresionante pensar que el paso del río ha esculpido el Cañón del Colorado a lo largo de la historia y que en la actualidad la sobreexplotación de sus recursos hídricos impide que en ciertas épocas del año llegue el agua a su desembocadura en el Alto Golfo de California y en el delta del río Colorado. Número 6. Río Brahmaputra.
El río Brahmaputra, que en sánscrito significa hijo de Brahma, es uno de los mayores ríos de Asia y también el más grande de la India, con un recorrido de más de 2.900 kilómetros de longitud. Y además de ser un río sagrado para las diferentes culturas que se han desarrollado a sus orillas, es un símbolo de la unión entre las gentes, religiones y castas. Pero también tiene su lado peligroso, ya que son frecuentes las inundaciones y crecidas durante los deshielos en las cumbres del Himalaya. Y gracias a la configuración del río, este resulta navegable una distancia aproximada de unos 1.280 kilómetros. 5. Río Yukón. El río Yukón está ubicado al noroeste de Norteamérica. Su nacimiento se ubica en las montañas rocosas de Estados Unidos y desemboca en territorio canadiense, formando un extenso delta de más de 2 kilómetros de ancho en forma de abanico. Este río fue una importante vía de comunicación en la época de la fiebre del oro, allá por el 1898, aunque posee en gran parte de su recorrido rápidos que dificultan la navegación hasta para los más diestros navegando. Hace un siglo, decenas de miles de buscadores de oro lo recorrieron soñando hacerse ricos. Y hoy, aunque tiene cierto historial de polución por las minas de oro y las instalaciones militares, el agua sigue estando limpia, de un intenso verde en los días de sol y blanca como la cal en algunas zonas. 4. Río Yangtze. El río Yangtze, literalmente el río largo, es uno de los ríos más importantes del mundo por su longitud, el tercero en el mundo tras el Amazonas y el Nilo, poseyendo una longitud de aproximadamente 6.300 kilómetros. Una de las presas en el río, la presa de las Tres Gargantas, es la presa más grande del mundo y asimismo alimenta una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo. Además, el río es navegable en una gran parte de su recorrido, pudiendo incluso dar paso a buques transatlánticos, siendo este río histórica, cultural y económicamente muy importante para China. 3. Río Betsiboka. El río Betsiboka es uno de los principales ríos de Madagascar, que discurre por la parte centro-norte y tiene una longitud de unos 525 kilómetros de largo. Fluye hacia el norte y desemboca en la bahía de Bombetoca, formando un gran delta. Este río se distingue por sus aguas rojizas, causadas por una enorme cantidad de limo de color hasta el mar. Y gran parte de estos sedimentos se depositan en la desembocadura del río o en la bahía. Esto es una evidencia dramática de la erosión catastrófica del noroeste de Madagascar. La eliminación del bosque nativo para sustituirlo por pastizales para el cultivo durante los últimos 50 años ha conducido a pérdidas anuales masivas de suelo, que se aproximan en algunas regiones de la isla a las 250 toneladas por hectárea, la mayor cantidad registrada en cualquier parte del mundo. 2. Río Tinto. El río Tinto, en Huelva, debe su nombre al color de sus aguas, producido por el hierro disuelto en ellas. Estas contienen, además del hierro, metales pesados como cobre, zinc y arsénico, y poseen una acidez muy alta. Además de rojas, las aguas del río Tinto son densas y con una importante escasez de oxígeno, por lo que siempre se ha pensado que no era posible la vida en ellas. Sin embargo, los microorganismos que habitan sus aguas son un desafío para la ciencia. Allí existen algas, bacterias, protozoos y hongos, lo que hace de este un lugar único con unas características excepcionales. Además, los análisis han revelado que las condiciones en las que viven estos microorganismos corresponden a un modelo antiquísimo que reproduce el medio en el que se desenvolvió la vida en la Tierra durante el periodo arcaico.
Todo ello ha llevado a los científicos a estudiarlo, porque el modelo de vida podría adaptarse a las condiciones existentes en Marte. Uno. Caño Cristales. Muy cerca del municipio de La Macarena, en el departamento del Meta, Colombia, se encuentra el que hoy por hoy es considerado por muchos como el río más hermoso del mundo, Caño Cristales. También es conocido por el nombre del río de los cinco colores, pues en sus aguas transparentes y puras se dejan ver plantas acuáticas, la arena y las hermosas formaciones rocosas de su lecho. Este río no es muy ancho ni caudaloso, por eso los lugareños le llaman caño, ya que realmente no sobrepasa en su parte más ancha los 20 metros. Por otro lado, su longitud no va más allá de los 100 kilómetros. 2. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Esto es Draco Taco Channel, tu canal de entretenimiento.